Buenas a todos youtubers y youtuberas de mi canal. Y bueno, estamos aquí, hemos vuelto, sí, os explico, es que esta semana no he podido hacer nada porque estaba haciendo cosas para arriba y para abajo. He estado también con un par de viajes, entonces ya estoy otra vez en casa, ¿vale? Como veis aquí detrás estoy montando un pifostio de la hostia. Pero bueno, estoy intentando que esto sea un poco más bonito cada vez para que vosotros estéis a gusto y en vuestra casa y en vuestro canal, que es el vuestro. Así que bienvenidos otra vez a un nuevo tutorial. Hoy vamos a aprender a ponerle las cuerdas a una guitarra clásica, ¿vale? Tampoco cambia mucho de la acústica, porque al fin y al cabo es lo único que cambia es esto que es que aquí va atado y en la otra va pues como pues eso, lo que os enseñé con los agujeritos y la y el clavo. Ya tengo puesta las dos, ¿vale? Entonces vamos a poner la cuerda número 4, ¿vale? De normal, las cuerdas estas de... A ver, un segundo, que es que tengo aquí esto. Vale, arreglado. De normal... Joder, tío. A ver, espera que ponga esto mejor. Vale, arreglado. Bueno, de normal, las cuerdas de clásica, ¿vale? Llevan como un numerito aquí pegado, ¿vale? Que pone aquí 4. No sé si se ve mejor. No, no enfoca automáticamente. Me cago en la hostia. Bueno, pues aquí pone 4, ¿vale? Y detrás pone D, o sea, un Re, ¿vale? Entonces vamos a poner la cuarta. Y así, pues con la quinta y con la sexta. Las cuerdas de clásica, ¿vale? Se ponen siempre. La parte más blanda, la parte más flexible, se pone por debajo y la parte más rígida por la parte de arriba, ¿vale? Entonces vamos a desligar esto. Y mientras os cuento una anécdota que me sucedió hoy, que me sucedió estos días. Y es que, como vosotros sabéis, la guitarra básicamente se me rompió ya por segunda vez. Esta guitarra tiene una maldición, por lo menos. Entonces, pues la llevé a arreglar, todo bien, todo correcto, y luego cuando la traigo a casa, pues resulta que no tenía hueso. El hueso es esta parte blanquita de aquí, ¿vale? Pues eso no lo tenía. Y dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y nada, pregunté y me dijeron que no estaba, entonces supongo que de la hostia o algo, pues digamos que el hueso ese pues se fue tomado por culo básicamente. Y nada, y hoy pues he ido a comprar el hueso y le he dicho, por favor, quiero un hueso de clásica, que llevo casi 2 semanas, casi 3 semanas sin hueso, llevo casi 3 semanas sin poder tocar la guitarra y necesito el hueso. Y nada, lo he pillado por 3 euros por ahí. Se me acaba de deshilachar la cuerda esta, me cago en la hostia. Esto a veces pasa, ¿vale? Mira, a ver si se enfoca bien. Es que como esta cámara no enfoca automáticamente. ¿Veis aquí? Esto de aquí. Eso es que se ha deshilachado. ¿Veis? Eso de aquí. Eso de aquí. Pero bueno, son cosas que pasan cuando pones las cuerdas a una guitarra. Y nada, y he puesto un hueso nuevo. A lo mejor algún día por el suelo lo encuentro por ahí en plan de hostia. Esto era el hueso de la guitarra que tenía yo. En fin. Pues eso, chicos. A ver, estoy aquí hablando y no os digo nada. Vosotros, ¿vale? Tenéis aquí agujeritos, ¿vale? Entonces, tenéis que meter la cuerda por aquí, subirla, ¿vale? Hacer una especie de nudo y luego volverla a meter. De normal yo la meto 2 veces, hago una y luego hago otra, es como un pequeño nudito, ¿vale? Como si dijéramos el nudo, el parecido al nudo del ahorcado, ¿vale? Es parecido a ese. Es como que esto es la cuerda, entonces vosotros la pasáis por aquí, ¿vale? O sea, la pasáis por aquí, luego bajáis otra vez, uf, y la metéis para abajo, ¿vale? Y luego aquí, pues igual que en la otra, básicamente. Se mete por el agujero y empezáis a estirar y ya está. Tampoco tiene mucha complicación. La
las cuerdas más jodidas de poner realmente son las últimas, que son de plástico, son así como más de plastiquillo. Y me he equivocado. Voy a ponerlo otra vez. Bueno, a ver, un consejo que os doy, ¿vale? Es que las cuerdas al ponerlas siempre sobresale una parte más larga. Entonces, esa parte larga de las otras cuerdas, intentadla meter en el agujero. Es decir, mirad. A ver, es que esto es chungo de cojones. No puedo hablar y a la vez señalar. Bueno, en fin, esta parte, ¿vale? ¿Veis que hay un nudito aquí pequeño? Vale, pues esta está. El final de esta está cogida con esta de aquí. Y luego el final de esta he cogido con esta. ¿Vale? Pues así sucesivamente. Hasta todas. ¿Por qué? Porque así entre esta hace presión de esta y es imposible que se suelte de aquí. A no ser que esté muy apurada, pero de normal eso funciona muy bien. ¿Vale? Entonces, esta de aquí, metedla aquí, luego esta de aquí, la metéis aquí y así hasta el final, ¿vale? Pues eso. Y una vez ya tenéis esto puesto, entre comillas, bien, ¿vale? Pues lo metéis en el agujerico. Yo, de normal, lo que hago es al agujero lo meto, ¿vale? Estiro todo lo que puedo, ¿vale? Estiro todo lo que puedo. Y luego le doy un par de vueltas a la tuerca mientras que cojo la cuerda. Siempre acordad, ponedlo por el riel que toca. Y una vez está metida, ¿vale? Le doy vueltas. Le vuelvo a meter la cuerda por el mismo agujero por donde está cogido. Eso lo que hace es hacerle más presión. Es básicamente eso, ¿vale? Lo metéis otra vez en el agujero y digamos que la cuerda, esto más esto, hace que la cuerda se quede cogida, ¿vale? Y se destense menos a la hora de tocar. Y más si es vuestra primera puesta de cuerdas. Es más seguro, básicamente. Bueno. Y como os dije. Como os dije el otro día, ¿vale? Usar la aplicación de Guitartuna. Y si no, pues hay guitarras, por ejemplo, como esta, que llevan, ¿veis? Que llevan su propio afinador. Continuamos con la tercera, ¿vale? El número 3. G. En las cuerdas de plástico es más difícil de detectarla. Entonces la que os parezca a vosotros, que está más dura, la dejáis para arriba y la otra para abajo. Supongo que esta parte está más dura, esta parte está más flexible que esta. Entonces, esto voy a poner aquí. Vale, otro consejo que os doy es que las cuerdas que son de más plásticosas, ¿vale? Son más chungas a la hora de poner, porque digamos que se da más problemas, ¿vale? Entonces, no os desesperéis, que no pasa absolutamente nada. Es tener un poco de paciencia y ya está. We'll be right back.
Pues ya hemos vuelto, ya tenemos la cuerda puesta. Más o menos. Falta afinarla. Pero me esperaré a poner las otras dos. A ver. Vale. Casaré contigo. Vamos a poner la segunda. Uy, la segunda. Esta cámara, tío, me enfoca automáticamente. Qué mal. Que es una B. Es decir, un sí. Un sí mayor. Vamos a poner la cuerda. Y es que no. Es que no se diferencia muy bien las de plástico. ¿Cuál es la más dura y cuál es la más floja? Vamos a poner la primera, la última. Esta es la número uno. La número uno. Y es un me. Una E. Bueno, chicos, pues ya tengo la cuerda. He tenido un pequeño percance porque resulta que, como os digo, la cuerda, encima a ser la más finita y de plastiquillo, así como de plastiquillo, pues la cuerda, cuando tú la estás afinando, eso que es no, pues vas tirando. Entonces, digamos que se me ha ido metiendo para adentro. Ya llegó un momento que, o sea, tenía literalmente la cuerda aquí. O sea, la cuerda aquí. Mirad el trozo que tengo ahora, ¿vale? La cuerda tenía aquí. O sea, de tanto estirar. Pero bueno, al final ya las cuerdas se amoldan y ya no hay ningún problema. Por cierto, antes de irnos, no os he comentado qué cuerdas he usado, ¿vale? Las cuerdas que he puesto son estas, las ProArte Nylon Core, ¿vale? Las ProArte, pues si alguien las quiere pillar, son unas Dario ProArte Nylon Core, ¿vale? Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Oh, yeah!